Hola a todo el mundo, sean bienvenidos a una nueva edición de Congreso en Resumen, aquí por el canal Proyecto Chile. En esta ocasión, y tal como se los mencioné en un video anterior, esta va a ser la segunda parte de los proyectos que fueron discutidos y votados en la sesión ordinaria de sala que se efectuó el miércoles 19 de abril del año 2023 en nuestra Cámara de Diputados. Continuando con los asuntos de la orden del día, el segundo punto fue el proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por diputados, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de faenamiento, distribución y comercialización de carnes provenientes de mascotas o animales de compañía. Esto se encontraba en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siendo aprobada esta iniciativa por 138 votos a favor y una abstención. Al no ser objeto ni de indicaciones ni de peticiones de votación separada, este proyecto avanza a segundo trámite constitucional hacia nuestro Senado. El sitio web de la Cámara Baja nos indica lo siguiente: faenamiento de mascotas tendrá pena y sanción pecuniaria. El proyecto aprobado por la Cámara y enviado al Senado busca evitar lamentables y cuestionables casos en que se ha vendido al público productos derivados de carne de animales domésticos, como por ejemplo perros. Shock han provocado en la población nacional noticias en que se da cuenta de la venta de productos alimenticios derivados de carne de animales domésticos o mascotas. Algunos de ellos incluso contaban con chip de identificación, por lo que este proyecto, que como les mencioné anteriormente fue respaldado ampliamente por la sala de esta corporación, tiene como objetivo modificar el Código Penal, definiendo una pena de presidio menor en su grado medio, que quiere decir desde los 541 días a 3 años y un día, a quien faene animales domésticos, igualmente a quien distribuya o comercialice la carne o parte de estos animales. Además, recibirán una multa de 20 a 30 UTM y la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Adicionalmente, se sancionará a dueños o encargados de centros de mantención temporal o de lugares de venta, crianza y exposición de mascotas o animales que ejecuten las conductas recién descritas. En este caso, la pena será de presidio menor en su grado máximo, que va desde los 3 años y un día a 5 años. La multa, en tanto, será de 30 a 40 unidades tributarias mensuales y, como a los anteriores, se les aplicará una inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de animales. Se entenderá por animales domésticos a las mascotas o animales de compañía, también a aquellos abandonados, callejeros, comunitarios o perdidos. Quienes expusieron en el debate de esta iniciativa relevaron la importancia de proteger a las mascotas y en general a los animales domésticos. En este contexto, estimaron que la propuesta legal va en la línea correcta al cubrir lo que ellos consideran como un vacío legal. Recordaron que actualmente la legislación solo castiga el maltrato animal, por lo que el faenamiento de mascotas no tiene una sanción específica. Así, suelen emprenderse querellas que no terminan en una pena efectiva. Por último, se llamó a realizar una verdadera fiscalización al comercio ambulante y cocinillas callejeras sobre esta materia. Dentro del transcurso de esta sesión, se inició la discusión, pero no concluyó, del tercer punto de la orden del día, que era el proyecto de ley iniciado en moción por diputados que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y trae informe de la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hay que destacar de que si este proyecto es aprobado, lo será solamente en su idea de legislación.
legislar por poseer indicaciones, por lo que, de serlo, volvería a la comisión para su debate en particular, y ello será definido en una próxima oportunidad. La sala de la Cámara llegó a un acuerdo para que el cuarto punto de la tabla fuera votado sin debate y correspondió a aquel proyecto de ley iniciado en moción, en este caso por senadores, que renueva la vigencia de la ley 21.031, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones de bomberos de Chile. Esto se encontraba en segundo trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, siendo aprobado por 139 votos a favor de manera unánime. Esto fue en los mismos términos por los cuales se aprobó por la Cámara Alta en su primer trámite, por lo tanto este asunto va a promulgación. El sitio web de la Cámara de Diputados nos dice lo siguiente: a ley, proyecto que renueva procedimiento para regularizar construcciones de bomberos. La propuesta renueva hasta el 31 de diciembre del año 2025 la vigencia de la ley 21.031, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones de bomberos de Chile. En la propuesta se pretende hacer aplicables las normas de la denominada como ley del mono, apuntando a aquellas edificaciones destinadas al ejercicio de las funciones propias de bomberos de Chile. Estas son cuarteles, centros o campos de entrenamiento y casas de cuarteleros, que no cuentan con permisos de edificación o con recepción definitiva. La propuesta se justificó en la existencia de un porcentaje significativo de cuarteles que no contaban con permiso de edificación o recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales. Esta situación, entre otros aspectos, impedía postular a financiamientos para la mejora de tales dependencias. Si bien dicho texto permaneció vigente por 5 años, la pandemia de COVID-19 y sus efectos impidió que la normativa cumpliera sus objetivos. Esta ley, que va a promulgación, renueva hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia del procedimiento simplificado para la regularización de edificaciones de bomberos de Chile. Asimismo, dispone que durante dicho plazo, los cuerpos de bomberos y la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile podrán ingresar las solicitudes de regularización ante la respectiva Dirección de Obras Municipales, ello sin perjuicio de que la tramitación culmine en una fecha posterior. Y también llegaron a un acuerdo los comités parlamentarios, en este caso en específico, en que se votase sin debate el proyecto de ley iniciado en moción que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Esto se encuentra en primer trámite constitucional y traía informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, siendo en este caso aprobado, pero solamente en general, producto de que fue objeto de indicaciones de manera unánime por 139 votos a favor. Por lo tanto, este proyecto vuelve a la comisión para su debate en particular. Y el sitio web de la Cámara de Diputados al respecto nos indica lo siguiente: aprueban legislar sanciones al acoso laboral. El texto establece el procedimiento al que se someterán los casos denunciados, las medidas de prevención y de acompañamiento psicológico al denunciante, lo propio con el resguardo y sanciones que se aplicarán. Técnicamente, se incluye en la normativa vigente sobre acoso sexual la expresión laboral, así como la frase tanto física como psíquica. La norma establece que el empleador deberá adoptar todas las medidas tendientes a proporcionar al trabajador denunciante atención psicológica especializada inmediatamente después de haber recibido la denuncia. Existen otros aspectos que los pueden apreciar en el link de la noticia, que siempre se encuentra en todos los casos abajo en la descripción de los videos. Y en esta oportunidad se votaron también acuerdos y resoluciones, las cuales se las consignaré, como está siendo tradición en este canal, en otro video junto con todas aquellas que fueron votadas durante el transcurso de esta semana, finalizando esta sesión con la tradicional hora de incidentes. Siendo esto todo lo que tengo que mencionarles por el momento. Espero que quien haya llegado hasta aquí se encuentre sumamente bien. Visiten todos los canales asociados a Canal Proyecto Chile. Muchas gracias y hasta luego.